Hola amigos míos, ¿qué tal? Como viste en el título del video, pues sí, si tú tienes pensado venir aquí a Bajarén, ya sea de visita o a trabajar, no te pierdas este video. Claro que no, porque aquí en este video vamos a tratar las 10 cosas que debes saber antes de venir a Bajarén. Claro, ¿y cómo nos llamamos nosotros? Porque te estás preguntando, ¿este blog quiénes son ellos? Bueno, si no nos conoces, nosotros somos Géminis Blog. Tenemos este blog desde aquí, desde Bajarén, en Manama. Acompáñanos ya con esta aventura. ¡Vamos! ¡Vamos! Bajarén es un archipiélago conformado por 51 islas y se encuentra entre Qatar y Arabia Saudita. Su idioma oficial es el árabe y el Islam es la religión que se practica aquí en este país. Mayormente su población está formada por chiitas y suníes, pero hay una menor parte también que son cristianos. Si eres amante a las altas temperaturas y al calor, creo que este es el país perfecto para ti. Porque sí, porque aquí las temperaturas son como si estuvieras en una olla de presión, así mismo como te lo estoy diciendo. Bueno, es algo ahora mismo como que cómico lo que estás hablando, porque tenemos abrigo puesto, pero es que ahora mismo estamos en invierno y el invierno, cabe aclarar de que solamente lo máximo que dura es un mes, quizás hasta 20 días máximo hay de invierno aquí. Alrededor de 14 grados, ¿es verdad? Es lo que más vemos por acá. Pero la temperatura media normal de aquí de Bajarén es de 38 grados de temperatura. Uy, ¿no es verdad que sí? ¿Verdad que sí? Pero sí es como dice Michi, es una olla de presión porque llega hasta 44 grados de temperatura. Demasiado. La semana comienza los domingos. Entonces, ¿cómo vemos esto? Es algo inusual normalmente comparado con otros países del mundo, ¿no es verdad? Sí, porque normalmente en el mundo entero los fines de semana son sábado y domingo y los viernes son días de fiesta. Aquí es al revés. Aquí los días de fines de semana son viernes y sábado y los jueves son los días de fiesta. Por lo tanto, el lunes, que es el odiado lunes de todo el mundo, aquí sería en este caso el domingo, sí, que empieza la semana ya. Si vas a venir a Bajarén, este es un país, recuerda, musulmán, pero dentro de los países musulmanes es uno de los países árabes donde menos restricción existe. Sí, es un país musulmán, pero es un poco más mente abierta, por lo tanto los turistas aquí pueden disfrutar un poco más. De hecho, podemos encontrar a mujeres trabajando, mujeres conduciendo, que si miramos otros países árabes, no existe. Miren, lo único que tienen que hacer, si vienes aquí por primera vez y no sabes de nada acerca de la religión musulmana, lo único que tienen que hacer es respetarlo a ellos, sus tradiciones y sus religiones. Y más nada, no van a tener ningún problema. Y Bajarén, sí, es un país súper caro. Fíjense si es caro, que aquí les vamos a dejar en una tablita realmente los precios de más o menos cómo oscilan entre el agua, la electricidad, la ropa. Sí. En fin, todas las cosas que se adquieren aquí en este país y realmente es un país súper caro. En esta tabla ustedes mismos van a poder compararlo con su país, pero fíjense si Bajarén es caro, que según Google, no lo decimos nosotros, según Google, Bajarén es un 56% más caro que el resto de los países del mundo. Ahora vamos a hablar del transporte, que es muy importante también. Vamos a darte varias opciones que van a ser a tu favor. Como por ejemplo, si vienes de visitante por pocos días, es mejor que rentes un carro por pocos días o andes en taxi, pero no es aconsejable andar a pie, producto de que gran parte del año aquí, por supuesto, hay mucho calor. Es la realidad, ¿no es verdad? Pero también está el transporte público. El transporte público es muy bueno y es asequible. Tiene un valor de 300 filis nada más de transporte público. Es alrededor de 80 centavos en dólar. Pero bueno, si vienes a trabajar a Bajarén, también te aconsejamos, por supuesto, que compres un carro. No es necesario que lo compres totalmente nuevo, porque aquí hay muchas opciones para comprarle un carro de segunda mano a un buen precio y están totalmente nuevos. Pero tienes que saber también que el precio del combustible, del petróleo aquí en Bajarén es asequible, pero para nada tiene un precio caro.
una pregunta que se hacen los turistas, los que vienen a hacer turismo aquí. ¿Hay lugares para hacer turismo, lugares de atracciones aquí en Bajarén? Sí, claro. Aquí, como todos los lugares, hay mucho turismo. Por lo tanto, aquí se puede ir a la mezquita, a la gran mezquita, al zoológico, a distintos hoteles. Hay playas, hay parque acuático, hay muchos centros de mall, que también dentro de los malls están los cines. Están todos esos lugares característicos dentro de los malls que también aquí existen. Y ya que estamos hablando de entretenimiento y turismo, ¿qué tal? ¿Hay clubs, hay restaurantes a donde podemos ir o solamente vamos a encontrar clubs o restaurantes árabes? No, no, por supuesto, aquí hay de todo. Aquí van a encontrar restaurantes de muchos países, italianos, españoles, con mucha variedad realmente, mexicanos también. Y los clubs también vamos a encontrar muchísimos clubs. Aquí se le llaman club, pero más bien son discotecas también. Hay bandas que tocan también dentro de los clubs. Y bueno, ahí es donde venden todas las bebidas alcohólicas como tal en el país. Sí, yo creo que si estás viendo este video es porque hablas español. Y vas a encontrar aquí lugares donde hay música latina, donde hay música también española, porque hemos visto festivales de música española. ¿Sí? Hacen muchos festivales mexicanos, festivales latinos, con comidas oriundas de cada país. Realmente es un país donde puedes encontrar de todo. Ahora nos vamos de tienda. ¿Hacer tienda aquí en Bajarén es normal, se hace, se puede hacer? Bueno, aquí normalmente ese es uno de los hobbies más predilectos de todos. Las tiendas, creo que hay más tiendas que casas prácticamente. Y sí, vas a encontrar todos los malls muy repletos siempre de personas, incluso el día menos indicado, el día que menos te imaginas, siempre van a estar llenos. Y muy importante, la diferencia que he visto aquí con respecto a otros países es que aquí los malls cierran a las 11 o 12 de la noche. En otros países ya las tiendas cierran 4 o 5 de la tarde, aquí no, aquí es hasta el horario nocturno. Y con respecto al alcohol, ¿existen tiendas de alcohol aquí en Bajarén? Sí, existen tiendas de alcohol aquí en Bajarén, que se sabe que los musulmanes no beben alcohol y por eso muchas personas piensan, no, en un país árabe no voy a encontrar alcohol. Sí, aquí sí vas a encontrar alcohol, hasta incluso hay alrededor de 3 o 4 tiendas de alcohol, lo que sí no lo van a encontrar en cualquier mall, en cualquier supermarket no van a encontrar alcohol, pero sí en tiendas específicas para el alcohol. Y yo te pregunto, para que les respondas a los amigos que nos están mirando, ¿es muy caro salir aquí en Bajarén? Sí, evidentemente. Ya sea un restaurante. Como dijimos antes, Bajarén es uno de los países más caros que existe para tener una vida normal. Realmente es caro. Y sí, salir a un restaurante, como se tienen que pagar taxes, e incluso muchas veces las atenciones que hacen los trabajadores con los clientes, también se paga. Por lo tanto, es muy caro. Ok, ¿me puedes decir un mínimo que se gaste en una noche, 2 personas, por ejemplo, una pareja? Sí, depende del restaurante que sea también. Y depende también del mall y de los lugares que se vayan. Pero normalmente un mínimo son 20 BD, 25 BD, que eso vienen siendo 50, 60 dólares. Ahora, ¿hay playas públicas aquí? Claro que sí, hay playas públicas. Solamente el 5% de las playas que existen aquí en Bajarén son públicas. El resto es privada. Oh, ¿y qué precio tendrán? Los precios más o menos oscilan de 5 BD hasta 50 BD. Estamos hablando de dinero. ¿Y el mar, vale la pena aquí, la playa? Bueno, tú haces esa pregunta a ti como caribeña, que eres como cubana. Realmente el mar aquí no es muy bonito. Casi todos los países estos del Golf, el mar, el agua es muy salada, es un poco densa. La arena no es fina, no es blanca, es más bien grisosa. El agua en los tiempos de calor es muy, 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 pero muy caliente. ¿Verdad? Y casi nadie realmente le gusta ir a la playa. Más bien prefieren las piscinas o otros centros donde exista agua. Pero como tal, el mar no es lo más aconsejable. Ahora, ellos quieren saber, porque por supuesto, si tú vas a un país, quieres saber qué tan a salvo es este país. ¿Corres el riesgo? ¿Hay peligro en Bajarén? Bueno, dilo tú. Bueno, yo creo que ahora mismo para nosotros es el país más seguro que hemos puesto un pie. Eso creo. Sí, realmente hay mucha seguridad.
¿Qué es lo que veo un poco que me molesta? A mí me molesta, y creo que a todas las mujeres aquí le molesta, es el tema de los hombres con respecto a las mujeres. Porque ellos a veces son un poco atrevidos y se pasan con las mujeres cuando tienen una vestimenta o algo puesto, o son muy bonitas o algo así que llaman la atención, y ellos se atreven a darte papelitos con número de teléfono. Y eso puede ocurrir en cualquier lugar, en las tiendas, en los parques, en cualquier lugar. O sea, es una manera de ellos de fresquear, como se dice, con las mujeres, y uno a veces se siente incómodo porque eso es una situación incómoda. Como mismo hiciste eso, igual caminas por la calle y te pitan, te gritan cosas. Te piden el número de teléfono. Sí, piden el número de teléfono. Pero no, realmente no ocurre, molestan. Nada, sí, no ocurre nada. Pero sí es un poco molesto para las mujeres salir solas. Constantemente están ocurriendo ese tipo de cositas. Sí, con respecto a lo otro, no te van a robar el teléfono, no te van a robar la cartera, hasta incluso puedes dejar tu carro sin seguro, parqueado. Eso lo hemos visto. Así que es un país a salvo. Entonces, de algo que se conoce a Bajarén, porque muchas personas nos dicen, no sé dónde queda Bajarén, no lo conozco, no sé en qué parte del mundo está, pero siempre hay algo por lo que lo conocen, y es porque... Por la Fórmula 1. Aquí está uno de los mejores circuitos del mundo, y año por año se hace el evento de las competencias de carro. Yo eso no sé mucho, pero sí sé que todos los años vienen muchas personas de muchos países para encontrarse en ese evento. Claro, si tú eres amante de los carros y las carreras, ya sabes que en Bajarén vas a encontrar este tipo de eventos todos los años. Y como ven, nos agarró la noche, porque bueno, andar con un bebé no es nada fácil. Y hacer este tipo de videos con un bebé se nos hace un poco complicado, pero siempre queremos dejar lo mejor de nosotros para ustedes. Así que de esta manera estamos diciendo adiós, y no olviden suscribirse. Es gratis, suscríbanse. Sí. Esperamos que te hayamos ayudado a conocer un poquitico más de Bajarén antes de tu llegada a este país. Bueno, nos vemos en otro video, amigos míos. Por seguro. Chao.